La puerta de la luz que bloqueaba el cofre ya no está. Ahora hay que hallar cómo llegar a él.
Este místico no nos ve. Una piedra crepuscular en el suelo. ¿Podríamos usar la piedra crepuscular contra ellos? Podemos continuar por aquí. ¡Padre! ¡Por aquí! Aquí vienen. Hagan lo que deben hacer. ¡Padre, cuidado con el orden! Esta estatua, estos cristales, también los he visto en los cielos. Oh, los cristales aún crean puentes de luz, pero ahora los elfos claros. ¡Putos! Ya casi está. Permítanme. Me atrevería a decir que comienza a disfrutar del vandalismo. ¿Cuándo empezará a contar los jarrones? ¿Seguimos? Bueno, por lo menos nos estamos acercando. Arriba, ven. Se siente más grande desde adentro. No puedo creer que estamos aquí abajo. Pruebas. Tú sabrías mejor que nosotros, hermano. No recuerdo la última vez que visité a las Nornas. Ni quiero intentarlo. ¡No!
Más piedra crepuscular. Es agradable verla de nuevo. Sigue así, Kratos. Bien hecho. Aquí vamos de nuevo. Hermano, uno más. De lo que recuerdo. Otra puerta de luz. Hay piedras crepusculares en el escudo de Zeus, pero ese ángulo no funcionará. ¿Crees que hay alguna manera de evitar que los elfos se peleen entre sí? Si Freyr no hubiera abandonado el reino, podría haber una paz duradera. Pero ahora... ¿Podemos culpar realmente a Freyr?
Esta guerra comenzó mucho antes de su llegada. Pero él tenía el poder de sanar esta tierra y poner fin a la guerra, ¿no es así? Tomó su decisión. Equivocada. Para Alfheim, quizás. Pero no necesariamente para él. Pues, supongo que todos podemos tomar nuestros caminos. Sin importar en dónde terminemos. Escudo se movió. Debe haber una forma de mover la piedra crepuscular de la estatua hacia el ángulo correcto. La estatua sigue atascándose en el ala. Padre, allí arriba. ¿Eso se ve bien? Teníamos que defendernos, pero cuando murió, dijo que habíamos ayudado al lado equivocado. Ya veo. ¿Aún oyes a alguien herido por allí, Atreus? Eso creo. O podría solo ser la tormenta. Tal vez podamos investigar cuando descifremos la profecía oculta de una misteriosa vidente.
Listo. La cámara central nos llevará a la cima. Una vez que hallemos cómo atravesar otra puerta de luz. Permítanme acelerar esto. Ese ángulo debería servir, Kratos. Bien hecho. A tu servicio. Ah, la luz de Alfheim. Qué imponente. ¿Qué pasa? La última vez pude oír a Madre Dendro, pero ya no puedo. Su alma ahora es una con la luz, unida por fuerzas más antiguas que el propio Odín. Ella está en paz, Atreus. Eso espero. Cuando Padre entró a la luz, dijo que... ¿Te metiste dentro de la luz de Alfheim? Sí. Y sin embargo, aquí estás, en tu sano juicio y claramente no calcinado. Debes decirme, Kratos, ¿qué viste? Ese recuerdo es solo mío, pero sentí que solo fueron unos instantes. A mí no me parecieron instantes. Estaba atrapado. Atreus superó grandes dificultades para salvarme. Me imagino que así fue. Pues bien, el tríptico de Groa espera. ¿Alguna vez conociste a Groa? Muchas veces. Pero la invadían visiones constantes, así que la conversación era difícil, cuando menos. ¿Qué haces? Escuché algo. Padre, ella ya no está. Ya casi llegamos. Vaya, cambiaron algunas cosas. La última vez, aquí arriba había una de esas colmenas plagadas de él. Yo, todo este tiempo pensé que el rey, que todos los elfos oscuros eran... Tyr. Sí. ¿Ayudamos al lado equivocado? Seguro de que es la pregunta correcta. Pues, ¿cuál es la pregunta correcta? ¿Hay un lado correcto? Exacto. ¿Qué piensas, Atreus? ¿Hay un lado correcto en esta guerra? No. No lo sé. Entonces tal vez no debas elegir uno.
santuario está justo ahí. Sí, pero había un cofre de las nornas aquí abajo la última vez. Supongo que lo movieron. Ahí está. Ah, llegaron. Les doy la bienvenida. Si no lo tengo, es que no lo necesitan. Perfecto. Puede que sea mi mejor pieza de hoy. ¿Quieren algo en particular? ¿Y Atreus? ¿Kratos? ¿Crees en el destino, Sindri? Ah, por supuesto que no. ¿Piensas que me lavaría las manos de esta manera si creería que lo que hago no importa a final de cuentas? Nadie puede decidir cómo vivimos, salvo nosotros mismos. A los gigantes siempre les gustó ocultar sus secretos a plena vista. Espera a que veas esto. Ah, sí. Aquí tenemos a Groa en búsqueda de su esposo perdido. Fue implacable en su intento de encontrarlo. Meditó durante semanas. Desafortunadamente encontró algo más. Una visión del Ragnarok. El rumor de la visión de Groa llegó a oídos de Odín, quien la buscó y exigió un relato privado. Al parecer no le gustó lo que escuchó. ¿El bosque de hierro? ¡Ese es el...! No sé qué es eso. El mítico santuario de los gigantes. Curioso. ¿Está en Jotunheim? Algunos gigantes lo creían. Pero el bosque de hierro no existe, muchacho. Es un concepto, un paraíso metafórico. No es real. Presuntamente, Groa pidió que sus cenizas fueran devueltas a Jotunheim, mientras su alma encontraba la paz en la luz. Es difícil imaginar a Odín respetando esos deseos. El campeón. Creo que se supone que soy... ¿Yo? Supones demasiado. Sí, mejor no leer estas abstracciones tan literalmente. Las profecías son escurridizas por naturaleza. Aunque algunas son más obvias que otras. Ragnarok. Así es. El fin de todo. Así que eso es todo. No podemos hacer nada para detenerlo. Debe haber una forma. Si no, ¿por qué estaría oculto? ¡Mira! ¡Tyr! Esto es lo que vimos. Eres tú. ¡Peleando en el Ragnarok! No. Yo no. No puedo. Entonces, ¿qué es esto? Esto es nuevo. ¿Asgard está destruido? ¿Pero los demás prosperan? Y Odín muere. Mintió. Groa mintió. ¡Claro que lo hizo! Odín está siguiendo una falsa profecía. Entonces, podemos ganar el Ragnarok.
¡Podemos vencer a Odín! No estamos presentes en nada de esto. Pero ese era Tyr liderando el ataque contra Asgard. Además, el ejército de Hel estaba allí. Y los elfos... Y el campeón... De acuerdo. No importa quién sea. Pero por primera vez, sabemos algo que Odín no. Vimos que podemos ganar. ¿Tyr? No permitiré que una profecía defina mis decisiones. Pero acabamos de verte. No, Atreus. Esto está mal. Vamos. Hay mucho de qué hablar. Ya es hora. No podemos detener el Ragnarok, pero podemos ganarlo. Si Asgard es destruido, Odín no será la única víctima. Debe haber otra manera. Quizás debamos centrarnos primero en nuestra salida. De acuerdo. ¡Detrás de ti! ¡Bomba de luz! ¡Cuidado! Whoa!
Aquí abajo. Padre, por aquí. Lado derecho, padre. Antes de que lleguen más. ¡Oh! ¡Eso debe haber dolido! ¡Usa un golpe de escudo, hermano!
¡Usa la luz para curarse! ¿Estás bien? No. Se acabó. Está lejos de acabar. Todo estará bien, tía. Ya viste lo que está por venir. Les dije que no lo seguiría a la guerra y heme aquí arrastrando a un elfo inocente. ¿Inocente? Y marchando hacia la destrucción de Asgard. ¿Qué opción tenemos? Siempre hay una opción. No los llevaré a la guerra. En absoluto. Ya no soy ese tipo de dios. No quiero pelear. Pero con ustedes tres no hay forma de evitarlo. Su camino termina en innumerables muertes, dolor y sufrimiento inimaginables. ¡Oh, no! ¡No! ¡Atreus! ¡Demonios! ¡Resiste! ¡Por aquí! ¡Sus cadenas! ¿Estás herido? No, señor. Oye, Tyr. Gracias. Yo siento mucho lo de antes y... No. Yo lo siento. Nunca debí venir. Vámonos ya. Yo solo quiero hacer lo correcto. Y según la profecía... No hables más de la profecía. La guerra no te dará el propósito que buscas, Atreus. Solo matanza. ¿Y qué se supone que hagamos? ¿Darle la espalda? ¿No hacer nada? ¡Basta! Discutiremos nuestro próximo paso cuando estemos fuera de peligro. De los elfos oscuros. ¡Qué fortuito! ¡Estoy harto de luchar con los elfos! ¿No pueden dejarlos en paz? ¡No!
a tu izquierda. Tenemos que salir de aquí. ¡Por aquí!
detrás de ti. ¡Es impresionante! ¿Podemos irnos ya? Por favor. Ya casi llegamos. Por aquí. Tyr, nosotros... Abre la puerta, por favor. Que ha dejado para los baldíos. He tenido mucho más de lo que puedo soportar. No hay que apresurarnos. Debemos ver este desierto por nuestra cuenta. Mira, sé que no podemos confiar en la profecía, pero creo que tampoco deberíamos ignorar lo que vimos. No los estamos ignorando. Lo discutiremos cuando volvamos a casa. Por ahora, quiero buscar al animal herido que escuchaste antes. ¿De... verdad? Sí,